Pocos días faltan para que la Villa Blanca del Oriente Cubano acoja la 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Jíbara, un evento heredado del cineasta Humberto Solás, donde confluye la creación cinematográfica de varias regiones del orbe. En el festival, que en esta ocasión se dedica a la niñez, competirán un total de 45 filmes, entre estos 26 obras de ficción, entre largos y cortometrajes, 16 documentales y 3 animaciones. Jurados en diversas comisiones se evaluarán la calidad de las propuestas y tendrá lugar en el contexto del evento la entrega de los premios Lucía, en homenaje a ese clásico del cine cubano. Además de las propuestas fílmicas, esta edición propone un gran despliegue musical con un concierto inaugural de Silvio Rodríguez. Las artes escénicas y visuales tendrán también un reservado lugar en el festival. Vamos a tener una gran programación cinematográfica en las películas que están en concurso, así como presentaciones de películas muy importantes que vienen o sus actores o directores a hacer esas presentaciones, y el espíritu interactivo del festival, que también ha crecido todo desde que Humberto creó este evento. Siempre tuvo ese espíritu y nosotros queremos alimentarlo. Van a haber grandes conciertos, inauguramos con Silvio Rodríguez, clausuramos con Fito Páez, pero tenemos invitados de la talla de Pancho Céspedes, Kelvis Ochoa, David Torren, Raúl Torres, Síntesis, Aide Milané, Nube Roja, Simafón. O sea, hay una programación musical de lujo. Destacados directores, actores, actrices y amantes del séptimo arte se darán cita en la ciudad de Jíbara, escenario de numerosas cintas de nuestra filmografía, como la emblemática Miel Parochún, del fundador del evento, el inolvidable Humberto Solás. Del 1 al 7 de julio, 14ª edición del Festival Internacional de Cine de Jíbara, ocasión para el reencuentro entre artistas y el disfrute de la cinematografía de todos los tiempos. Daniel González Cabello, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.